por fin ha llegado el momento. Creo que hay un cambio de conciencia social y creo que estamos en el camino. Es un conocimiento exponencial y diario que no hay forma de pararlo, ya es imposible. La gente está empezando ya a hablar las cosas ellos mismos y tomar ellos las riendas de su futuro. Estamos cansados ya de que hagan lo que quieran con nosotros sin que podamos decidir sobre nada. Que todos, de diferentes ideologías, diferentes procedencias, la izquierda y la derecha que nos están intentando confundir de alguna forma, encontremos los puntos que nos unen, no los puntos que nos separan. Lo que más me ha llamado la atención es la heterogeneidad, que es una riqueza, pero también es un problema a la hora de ponernos de acuerdo. Llevan razón, pero no van a la raíz del problema. Y en la raíz del problema es esta, es la monarquía. La ley electoral es totalmente obsoleta. Lo que no puede ser es que en los medios de información solo aparecen dos partidos. ¿Y por qué, si esto son unas elecciones que empieza de cero la democracia y una nueva legislatura, por qué todos no parten igual de cero? ¿Por qué unos tienen que tener más tiempo que los otros? ¿Por qué no son iguales, no es una democracia? ¿Y por qué el voto no es igual para todos? Yo creo que no paramos ya hasta las generales e incluso más allá. Están habiendo manifestaciones delante de la embajada de Londres, están en París y esto ya no hay quien lo detenga. Dicen que la gente en este país no se mueve, y además pacíficamente, que se sepa. Islandia ha dado soluciones, han metido a especuladores en la cárcel, se puede cambiar el sistema electoral, se puede buscar 50 nombres de especuladores más grandes en España, se puede quitar la deuda cuando te quitan la casa de la hipoteca. Hay muchas cosas por hacer y hay cosas muy concretas. Es un proceso colectivo en el que estamos viendo que no estamos solos, que las cosas se pueden hacer de otra manera, que somos capaces de organizar una semana, una microciudad, lo han llamado ya, todos los medios están haciendo mucho hincapié en que es algo histórico, que parecía que no nos movíamos, pero sí que hay que reconocer que había gente que ha estado trabajando mucho tiempo para que algo así fuera posible, y creo que la gente, pues en parte por la indignación y en parte por la interpelación de esta movilización, que abandona los modelos tradicionales y hace referencia a los problemas colectivos que estamos sufriendo día a día y no hace referencias a grandes estructuras de capitalismo, sino que va al caso concreto y luego desde ahí lo extrapola, que es el sistema neoliberal y del capitalismo el que nos provoca esto, es lo que ha provocado que nos movamos, y creo, confío y espero en que el día 23, el día 24, sea en los barrios, en las universidades, en los puestos de trabajo, la gente vea que organizarse sirve de algo y comencemos a crear una alternativa, un verdadero polo anticapitalista que ponga freno y que además ataque a las medidas que estamos sufriendo y empecemos a construir un mundo diferente. Yo desde luego creo que aquí sí que se ha demostrado que existe otra forma de hacer política, que no es aquella que llevan a cabo las instituciones, que constantemente desvirtúan esa palabra que es la política, mientras que en realidad aquí se demuestra que política también es actuar concertadamente, que política es la capacidad de los individuos, de los actores sociales, de conformar consensos en torno a unos mínimos para que la gestión de los recursos públicos y de los espacios comunes se lleven de manera equitativa y tengamos todos acceso a una vida digna. Nos han llegado correos desde Nueva York, hay concentraciones en Buenos Aires, en México, en Estados Unidos. Sin miedo, creemos que esta noche va a venir más gente aún. Esperamos que mañana la concentración que estamos convocando vengan muchísimas miles de personas. Hay una comisión de enfermería, de médicos, de abogacía, de sociólogos, de politólogos y esta organización, o sea, es decir, que me diga quién puede gestionar, qué cabeza puede gestionar todo esto, una imposible. Fíjate lo que se consigue cuando la gente se une y comparte. Sí, hacía falta. Yo soy optimista y creo que esto va a valer para algo.